Buenos días, bienvenidos al canal. Bueno, hoy tengo una novedad, ya que ahora podremos salir dentro de poco a correr fuera, que tenía ganas de enseñaros. Ya sabéis que este año hemos utilizado y nos ha ido muy bien para incluso maratón, y eso somos corredores pesados, somos corredores de 82-83 kilos. Las Match 2, ya sabéis que utiliza el ProFly y son unas zapatillas que van muy muy bien. Pues bueno, ha llegado la evolución, ha llegado las Hoka Match 3. Una zapatilla que tiene ese mismo precio, entre 90 y 140 euros. Ya sabéis que es una zapatilla mixta, para un corredor neutro. Además, podéis notar que el peso no ha aumentado mucho, pero sí que ha aumentado 10 gramitos y el peso está en 245 gramos. El drop siempre se mantiene, estamos hablando de 5 milímetros de drop. Aquí podéis ver más o menos la diferencia. Yo la dejo. También el tallaje, ya sabéis que ya os lo dije, siempre talla más pequeño. Yo, por ejemplo, llevo, para que os hagáis una idea, un 11 americano, cuando yo normalmente utilizo un 12, así que hay una diferencia bastante notable, Pero bueno, cuando la probáis, veréis que cuesta meter el pie, pero luego se ensancha enseguida porque es tela, y la verdad es que se te queda el pie luego perfecto. Más cosas, bueno, ya sabéis que es una zapatilla para un corredor de, pues eso, de hasta 80 kilos. Sabéis que es una zapatilla para ritmo rápido, entre 3.45 y 4.30. Por eso digo que con las mejoras que han hecho, se podría hacer una maratón perfectamente a 4.30, 4.20 y pico. Así que en torno a las 3 horas. Y una media maratón bastante, bastante rápida, Así que, como veis, es una zapatilla muy versátil. Además, ya sabéis que el diseño Fly que le han puesto, es algo que va muy bien. De hecho, aquí tenéis también el iconito y todo. Cosas nuevas que le han puesto, a ver si la veis, la primera diferencia. ¿Veis o no? El tirador este que han puesto aquí atrás, que es tirador de triatlón, porque es una zapatilla muy utilizada para triatlones de media y de corta distancia. Es una zapatilla muy rápida. Entonces le han puesto este tirador que antes no teníamos, Así que esta es una de las novedades guapas, para ponerla y quitarla rápida sin calcetines, así que esto es muy, muy, muy importante. Como digo, zapatilla muy chula, mantiene bastante, como veis, la suela. Las Match 2 tienen 420 kilómetros, si no me equivoco, lo he mirado antes. Ya sabéis que el Strava para esto funciona. Y bueno, y como veis, aquí veis las principales diferencias, ¿no? No es que haya cambiado muchísimo, el color a mí me gusta mucho, ya sabéis que está en una equipación verde. Y la verdad es que va muy bien. Nada, os quería enseñar este nuevo modelo y espero que os guste. Y una zapatilla muy rápida de asfalto, Como hemos dicho, corredor hasta 80 kilos, ritmos rápidos. Si por ejemplo pesas 85 kilos y vas a ritmos, yo que sé, de 4.50 y tal, pues bueno, pues para un 10.000, incluso una media maratón, depende. Si estás en 4.40, 4.30 en la media maratón, entonces igual te podría valer, ¿vale? Si no, mejor otro tipo de zapatilla. Es una zapatilla bastante rápida, Pesa poco, al final, 25 gramos no es nada. No es voladora, pero es rápida. Sí que es cierto, tenemos muy buena amortiguación. Ya sabéis que el compuesto que nos pone Hoka es una pasada, es súper blandito. Y a mí me encanta, la verdad es que la sensación que te da en asfalto de trail, estoy enamorado. Así que nada, un abrazo y estas son las nuevas Hoka Match 3. ¡Hasta luego!